Muy buenas tardes y buen provecho. Iniciamos una nueva semana a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lassi. Como siempre, será un gusto y un placer acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Al menos tres puntos del país fueron bloqueados por pobladores por diversas demandas. Uno de estos ocurre en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico. El paso está bloqueado frente a Residenciales de las Victorias, el cual fue liberado pasado el mediodía. Además, en el kilómetro 388 de la ruta de Izabal a Petén, en Machaquilá, Poptún, se reporta otro bloqueo por parte de pobladores. En el kilómetro 122 de la ruta a Las Verapaces, en la aldea San Jerónimo, pobladores manifiestan contra el aumento del precio del pasaje de servicio de transporte. Por otro lado, en Petén, estudiantes universitarios realizan un plantón de manera pacífica frente a las oficinas del Ministerio Público para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el presidente Alejandro Yamatei, luego de la destitución de Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI. Yo creo que es importante explicarlo de forma detallada, pero volviendo al ejemplo, los compañeros de la policía que arriesgan su vida protegiendo a la población. En Chisec, Alta Verapaz, propietarios de mototaxis realizan una caravana pacífica para solicitar se derogue el acuerdo gubernativo que dio vida al seguro obligatorio en el transporte público, además de pedir la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público y el presidente Yamatei. Este bloque afecta la movilidad en ese municipio, pues propietarios de los denominados tuk-tuk han apostado las unidades en los accesos al municipio. Y este lunes se cumplen 500 días desde que fue detectado el primer caso de COVID-19 en el país y las cifras de contagios y decesos siguen al alza. Eran las 13:47 horas del viernes 13 de marzo cuando Alejandro Yamatei declaraba en su cuenta oficial de Twitter el primer caso de COVID-19 en Guatemala y las alertas han sonado desde entonces. Hoy, 500 días después, el país ya rebasó los 10.000 fallecidos por el virus SARS-CoV-2 y los números se acercan a los 350.000 contagios acumulados. Son 500 días, más de 16 meses de luto, temor e indignación de un país que todavía espera la vacuna que le garantice una enfermedad menos grave. Durante este tiempo han sido reiteradas las quejas del personal salubrista, que aunque siempre ha trabajado en condiciones precarias, las vieron empeorar y han seguido así desde entonces. Siempre en temas relacionados a la pandemia, España confirmó el inicio de las donaciones de vacunas AstraZeneca a América Latina y el Caribe a través del mecanismo COVAX. Según un comunicado del gobierno español, el reparto de las dosis destinadas a América Latina y el Caribe se realiza en base a las necesidades epidemiológicas de los diferentes lugares. Los primeros países destinatarios son Paraguay, que recibirá 252.000 dosis, Guatemala recibirá 201.600, Ecuador y Perú 101.760 respectivamente y Nicaragua 97.920. Los envíos se materializarán en los próximos días. Luego de cuatro meses de haber comenzado el Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus, Guatemala continúa entre los países de América Latina más rezagados, junto a Jamaica y Nicaragua. Esto según el sitio web Our World in Data. En Centroamérica, El Salvador encabeza el listado con el 31% de la población protegida con dos dosis y 11% solo con una. En el caso de Guatemala, la página web refleja que el 1.69% ha recibido el esquema completo y 6.11% solo tiene la primera dosis. Según el Ministerio de Salud, hasta el domingo 25 de julio se han aplicado 1.726.905 dosis de vacunas contra la enfermedad, correspondientes a 303.303 personas con esquema completo y 1.423.602 que están a la espera de la segunda inoculación.
Y según autoridades de salud, 24.000 huehuetecos fueron vacunados en 5 días, aunque la cifra sigue baja comparado con la cantidad de habitantes. Este lunes, el ministerio trasladó un nuevo lote de vacunas donadas de las que se compraron, pues de las que se compraron ya se agotaron. Mike Castillo nos informa sobre este tema. Buenas tardes, te escuchamos. Rocío, buenas tardes, qué gusto saludarles, amigos televidentes. En este departamento, 21 municipios se encuentran en alerta roja debido al incremento de casos de COVID-19, según las autoridades. Por eso es que se está incrementando el tema de la vacunación. Para este día se ha recibido ya un lote de 50.000 dosis más de la vacuna Moderna, según el director del área de salud. Con esto se avanzará en la inmunización de los huehuetecos en los diferentes municipios. La estrategia pues es llegar a todas las comunidades posibles, a esas personas donde hemos tenido baja aceptación de vacuna y sus comunidades quedan bastante retiradas. La estrategia es cubrir todo el anillo fronterizo, los municipios que tenemos en frontera y pues que tienen las comunidades más alejadas. El funcionario explica que se avanza conforme al rango de edades. Aclaró que la vacunación de 18 años en adelante es únicamente para estudiantes universitarios que fueron acreditados por cada una de las universidades con presencia en este departamento. Además, añadió que se trabaja para que se amplíen los puestos de vacunación a donde las personas pueden acudir para inmunizarse. Es importante que verifiquen que en este momento ya se está aperturando varios municipios, como lo es Barías, San Antonio Huista, La Democracia, Petatán, San Rafael de la Independencia, San Mateo Ixtatán, con mayores de 18 años. Ya son más de 14.000 los casos de COVID-19 que se han registrado en este departamento y según las autoridades, la curva sigue en ascenso. Es por eso que se recomienda que la población que ya puede vacunarse acuda a los diferentes sitios en donde se encuentra el personal de salud y el personal del ICS realizando estas tareas. Hasta aquí este reporte. Con esta información regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Mike, muchísimas gracias por esta información. Vemos ahora qué sucede en el mundo, porque la ciudad de Nueva York exigirá a todos sus trabajadores públicos que se vacunen contra el COVID-19 o que se sometan a test semanales. Así lo anunció este lunes su alcalde Bill de Blasio. Esta medida entrará en vigor el 13 de septiembre y afectará a más de 300.000 personas, entre ellas policías, bomberos y profesores de la mayor ciudad de Estados Unidos, donde la variante Delta se está propagando de forma alarmante. Las vacunas se presentan como muy eficaces para prevenir la hospitalización y la muerte, y las infecciones entre los inmunizados siguen siendo poco frecuentes. Las lluvias torrenciales en el sureste de Inglaterra inundaron este pasado domingo por la tarde calles de Londres, donde los bomberos recibieron cientos de llamadas. Varios autos y los característicos autobuses rojos quedaron bloqueados y no podían avanzar en zonas de la capital británica, según imágenes publicadas en redes sociales. La Oficina Meteorológica Británica estableció un nivel de alerta naranja en la capital y otras zonas del país. El tifón Infa tocó tierra el domingo a media jornada en el este de China, cuando se sucedía la limpieza de los daños causados por las devastadoras inundaciones de días atrás. Acompañada de ráfagas de viento de hasta casi 137 kilómetros por hora, esta tormenta tropical llegó a la región de puerto de carga de Ningbo, anunciaron los servicios meteorológicos chinos. El tifón arrancó muchos árboles en el centro de Ningbo, pero hasta ahora no ha causado daños considerables y su intensidad se ha debilitado desde que llegó a China. Al menos 9 personas fallecieron y 3 resultaron heridas este pasado domingo luego que una avalancha de piedras generada por un deslizamiento de tierras sorprendió. El número de muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra causados por las lluvias monzónicas alcanzaba los 159, según los reportes de este pasado domingo en India, donde los rescatistas buscan decenas de desaparecidos. Escuchemos los detalles en la siguiente nota.
Con la ayuda de excavadoras, los socorristas indios continúan a la búsqueda de más de 100 desaparecidos en el oeste del país. Las lluvias monzónicas castigan la zona desde el jueves pasado y el Servicio Meteorológico pronostica más precipitaciones. 159 personas se reportaban como fallecidas hasta el domingo por las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados. 40 perecieron en un deslave en el pueblo de Talille, en el estado de Maharashtra, el más golpeado por los aguaceros. Este lugareño dice que fue testigo de cómo varias personas fueron arrastradas mientras intentaban huir al paso de lodo, que destruyó decenas de viviendas. El suministro de energía se cortó en el área, así como en otros 11 distritos en el estado de Karnataka. Las autoridades también dieron cuenta de pérdida de cultivos. En las llanuras costeras occidentales, los niveles de las aguas se mantienen altos debido al desbordamiento de los ríos. Según expertos, el aumento de la temperatura en el mar Arábigo hace que el aire se caliente y retenga más humedad, lo que a su vez provoca fenómenos lluviosos extremos en la época de monzones. Regresar de la pausa, la fiscal general María Consuelo Porras se reúne con personal de la FESI y presenta a su nueva titular luego de la destitución de Sandoval. Ya volvemos con los detalles. De la tarde con 15 minutos, vemos en este momento las cámaras de tránsito ubicadas en cuatro caminos, zona 17, libre el paso hacia zona 5, pero podemos ver justamente un automóvil con algunas fallas mecánicas que hace tan solo segundos estaba obstaculizando el paso hacia este lugar, libre el paso también hacia zona 16, para que pueda usted tomarlo en cuenta si tiene alguna diligencia que realizar a esta hora de la tarde. Y en más noticias, la ministra de Salud, Amelia Flores, acudió al Congreso de la República para actualizar sobre los avances de la vacunación en todo el país. El periodista Carlos Kestler estuvo en la actividad y nos amplía los detalles. Carlos, buenas tardes. Así es, Rocío, buenas tardes. Como ya lo adelantabas, la ministra de Salud, Amelia Flores, estuvo en una reunión en este salón, Pasos Perdidos, dentro del Congreso de la República. Hay que recordarle a los guatemaltecos que esta es la segunda vez consecutiva en que la ministra Amelia Flores acude a esta reunión convocada por los diputados oficialistas y evade las citaciones de los diputados opositores, mientras ella estaba aquí hoy en esta actividad. En el salón de la bancada UNE, en una actividad de la Comisión de Previsión Social, comparecía su viceministra técnica, Leslie Samayoa. Sin embargo, a pesar de que estuvo con los diputados oficialistas, la ministra tocó tres temas claves para este proceso de vacunación. El primero de ellos es la referencia que hizo a la declaración que el fiscal Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FESI, hizo este viernes inmediatamente después de ser destituido por la fiscal general Consuelo Porras. El fiscal afirma que tiene información de la presencia de ciudadanos rusos en la casa del presidente Yamatei con dinero en efectivo. La ministra dijo que no tenía conocimiento sobre estos hechos y que negaba absolutamente si estaban vinculados o no con la compra de las vacunas Sputnik V, este contrato que ha sido tan controvertido y tan cuestionado durante los últimos meses. Además, se refirió al cronograma de entrega de estas vacunas rusas, dijo que el Ministerio de Salud ya lo dispone, ya lo tiene, está en sus manos, pero que todavía no lo compartirá al público porque están ultimando detalles en la negociación con el gobierno ruso. Sin embargo, afirmó que el plan y la meta que el Ministerio de Salud tiene es que el Fondo de Inversión Directa de Rusia entregue las 8 millones de vacunas ya compradas, al menos este 2021. Y por último, el otro tema que tocó es la venida de nuevas vacunas esta semana al país. Afirmó que esta semana, sin detallar un día específico, entran al territorio nacional 150.000 dosis de AstraZeneca donadas por el gobierno de México, y además también entrarán 200.000 dosis igual de AstraZeneca, pero donadas por el gobierno de España a través del mecanismo COVAX. Estos son los temas más importantes que la ministra de Salud tocó en esta reunión con los diputados oficialistas del Congreso. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Yo regreso contigo de vuelta al estudio, Rocío, con imágenes de María José Bonilla.
Muchísimas gracias, Carlos. Estaremos a la espera del desarrollo de esta información para nuestras siguientes emisiones. Que tengas una excelente tarde. Continuamos ahora con más noticias. La fiscal general María Consuelo Porras se reúne con fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y exhortó a realizar su trabajo con objetividad e imparcialidad. En el acercamiento se presentó a Carla Valenzuela como jefa de la Fiscalía. El periodista Edwin Pitán nos cuenta cómo fue esta reunión. Adelante, Edwin, vamos contigo. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Este día en la sede central del Ministerio Público en el barrio Gerona, zona 1 de la ciudad de Guatemala, se ha mantenido una reunión entre la fiscal general María Consuelo Porras y los fiscales que integran la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Esto luego que fuese destituido Juan Francisco Sandoval, quien era el que dirigía esta fiscalía, que ha conocido, ha investigado casos de alto impacto, casos de corrupción. Y este día, durante este acercamiento, se les ha presentado a la nueva jefa de la FESI, Carla Valenzuela. Durante este acercamiento, la fiscal general María Consuelo Porras estuvo acompañada de Ángel Pineda, el secretario general de esa institución, también señalado por Juan Francisco Sandoval por filtrar alguna información. Se da esta presentación, se da este acercamiento entre fiscales y la fiscal general María Consuelo Porras en este contexto, luego que se conocieran diversos señalamientos y también que se pronunciara la fiscal general en algunos medios sobre la situación de la destitución de Juan Francisco Sandoval. Sin embargo, al noticiero Guatevisión, pese a las peticiones que se han hecho desde el viernes último, no ha atendido alguna entrevista o bien algún pronunciamiento para aclarar la decisión que ha conllevado algunas críticas la fiscal general María Consuelo Porras. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Edwin, muchísimas gracias. Sin duda alguna, un tema que ha generado muchísima polémica en las últimas horas. Veremos entonces qué sucede en los próximos días. Y siempre en temas nacionales, largas colas se reportaron en este inicio de semana en el centro de emisión de pasaportes, lugar al que guatemaltecos acudieron para solicitar la prórroga del documento. El Instituto Guatemalteco de Migración publicó el viernes último en el Diario de Centroamérica un acuerdo por medio del cual se prorroga por un año la vigencia de los pasaportes ordinarios vencidos o que estén próximos a vencer. Los pasaportes vencidos o próximos a vencer quedarán vigentes mediante la colocación de un sticker en el que se incluirán medidas de seguridad. En la publicación menciona que debido a la pandemia del coronavirus, los trámites para gestionar nuevos pasaportes o renovarlos se hacen en línea y que por eso se han visto obligados a agendar citas, las cuales se asignan con base a la disponibilidad del calendario. El presidente Alejandro Yamatei acudió este lunes a una actividad pública en Huehuetenango para el reinicio de trabajos de construcción del Hospital Nacional de San Pedro Necta. El mandatario destacó que cuando se diseñó el hospital hace 12 años, no tenía intensivo ni áreas de aislamiento. Afirmó que ahora tendrá más camas y también intensivo para que pobladores de Huehuetenango tengan un hospital más cercano en lugar de llevar a pacientes hasta la cabecera. En cuanto al tema del coronavirus, el presidente aseguró que la semana pasada fueron colocadas 400.000 vacunas y se espera que en esta semana se pueda vacunar a 500.000 más. Y la colocación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Quetzaltenango ha sido irregular y con suspensiones por falta de biológico, lo que molesta a los usuarios, quienes demandan que se cumpla sin interrupciones. En Quetzaltenango está María Longo para ampliarnos los detalles. María, cuéntanos un poco más. Adelante. Feliz lunes, Rocío, y a toda la audiencia de Guatevisión. La vacunación en los puestos para segunda dosis ha sido irregular por falta de biológico y, de hecho, en los últimos 4 días en Quetzaltenango se suspendió la atención. Este lunes se renovó y los usuarios están molestos porque muchos habían acudido al puesto de vacunación sin obtener información y piden al gobierno que cumpla con la obligación de abastecer los centros de vacunación para segunda dosis. Tuvo la primera vacuna, pero la segunda pues creo que es más importante y sí sería un poquito de, tal vez no miedo, pero de algo de preocupación. Pienso de que el mensaje sería ser más compasivos con la población, ¿verdad? Porque es cierto que todos tenemos necesidad y yo creo que deben de agilizar un poquito más el sistema, ¿verdad? Para que las personas puedan tener la vacuna, ¿verdad?
Realmente quiero decirles de que nosotros nos tocaba vacunarnos la semana pasada y solo apareció un rótulo ahí que no había vacuna. El día jueves igual pasó, el día viernes, el sábado y el domingo. Hoy que estamos aquí, hay personas que están desde las 6 de la mañana. Los ciudadanos merecemos respeto. Sí. No nos están regalando nada. Nosotros hemos pagado nuestros impuestos y tenemos derecho a esta vacuna. Lo único que necesitamos es que se organicen, que nos informen claramente. El director del área de salud de Quetzaltenango aceptó que hay problemas para el abastecimiento de la segunda dosis de la vacunación contra el COVID-19 y aunque no reconoció, el ministerio sí informó que se hizo un requerimiento para que vacunas que se tenían en Quetzaltenango fueran entregadas a nivel central. Segunda dosis, dice, en este momentito tenemos la limitante de que tenemos escasez de vacuna para segunda dosis. Estamos a la espera de que esta semana el nivel central nos proporcione la vacuna correspondiente para poder continuar con los esquemas, en este caso la segunda dosis. Y aunque hoy se tuvo biológico para continuar con la inoculación de la segunda dosis, para mañana la situación es incierta, pues aún se espera que el departamento de Quetzaltenango sea abastecido con más biológico. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María López. María, muchísimas gracias por tu reporte. Vemos ahora en este momento el contenido que se ha viralizado a través de las plataformas digitales. Vamos a este simpático chihuahua que le mostraremos a continuación. Su intento de practicar natación ha cautivado a los usuarios de TikTok y su video alcanza ya más de 1 millón de likes. Sus patas apenas rozan el agua, pero el pequeño no deja de pedalear. Otro video de TikTok que se ha hecho viral en la red muestra el dramático momento que pasó un hombre al abrir la puerta de su auto para dejar salir a un oso que de alguna manera había entrado mientras acampaba en una zona boscosa de Estados Unidos. En un principio, imaginaron que era una persona o un perro, pero no podían ver bien debido a que las ventanas estaban empañadas, aunque pronto se dieron cuenta con qué estaban lidiando. Por último, este talentoso grupo de baile acumula más de 200 millones de visualizaciones con su último video. Siguiendo una tendencia en redes, coordinan sus manos al ritmo de la música. El resultado es verdaderamente espectacular. Véalo usted. Representantes de la región Ixchil repudian la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval y piden la renuncia de la fiscal general. Los detalles al volver de esta pausa. Estamos de vuelta a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con las cámaras de tránsito ubicadas en Portal del Ángel. Vemos bastante libre el paso en dirección hacia Vista Hermosa y también a Los Próceres Zona 10 y también en dirección hacia carretera a El Salvador. Así que para que pueda usted tomarlo en cuenta, por esta área pues tiende a haber un mayor tránsito a partir de las 4 de la tarde. Así que mucha paciencia y precaución. ¿Cuál es el pronóstico del clima para los próximos días? Vamos con Pamela Valdés a conocer los detalles. Muy buenas tardes, Rocío. Esperamos que tenga un excelente inicio de semana. A usted que nos sintoniza a través de la señal de Guatevisión, les compartimos la perspectiva climática para las próximas horas en los diferentes departamentos de nuestro país y continúan las condiciones de actividad eléctrica y algunas lloviznas en todos los departamentos de nuestro país. En las primeras horas de la noche esperamos fuertes vientos, principalmente en la meseta central al norte del país, para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Y les compartimos rápidamente las condiciones climáticas para los próximos días, específicamente en la ciudad
capital. Esperamos para el martes, miércoles y jueves actividad eléctrica durante la tarde y noche, con temperaturas máximas que se estarán registrando de 27 grados centígrados. Les compartimos rápidamente la salida del sol y, como pueden apreciarlo en pantalla, esperamos los primeros rayos a las 5:43 minutos de la mañana y se ocultará a las 6:34 minutos de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Que tengan una muy buena tarde. Muy buena tarde para ti también, Pamela. Y los pacientes del Hospital Federico Mora se encuentran enfrentando graves problemas para la obtención de medicamentos. Es Andrea Domínguez quien se encuentra en el lugar y nos brinda los detalles. Buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes, Rocío. Así es, precisamente nos encontramos a las afueras del Hospital de Salud Mental Dr. Federico Mora. En este lugar, varias personas han comenzado a denunciar que, pese a que desde hace 15 días se viene posponiendo la entrega de medicamentos para todas aquellas personas que sufren problemas de salud mental, precisamente, y que son atendidos en este hospital, no se les están entregando medicamentos, señalando que aquellas personas que son los encargados de despachar los mismos, se encuentran en cuarentena por casos de coronavirus. Sin embargo, esto complica aún más la salud de aquellas personas que necesitan estar tomando estos medicamentos día con día. Escuchemos qué señalan algunos de los familiares que han llegado con carnet en mano y ya citados para este día a la recepción de estos medicamentos, que no los pueden obtener si no se tiene incluso una receta médica, la cual, pese a que la institución sabe de esto, tampoco se las está proporcionando. Si no toma esa medicina, él no duerme toda la noche. Entonces, otro día amanece de mal humor con todo mundo y de repente hasta alguien que lo visite y todo eso empieza a ¿quién está hablando? Es que no lo voy a escuchar. Y todo eso, y él se pierde el control, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar pues una ayuda médica y hasta traerlo, porque a mí me consta, yo en varias ocasiones lo tuvimos que traer acá con autoridad y todo eso, porque se ponen así tremendos, se ponen malísimos. Ya hace años, yo me acuerdo, estaba él en la puerta de la casa cuando un vecino llegó y solo porque empezó a fumarse un cigarro, le dice, mira, tratarlo con palabras así drásticas, ¿va? Mira vos, hijo de tanta, le dice, vos sos el que me tenés así, que no sé qué, o sea, reacciona de una manera así agresiva. Entonces, y hacen ellos, son capaces de hasta a matar a otra persona, ¿sí? Por no tomar el medicamento. Nosotros como pequeños, cuando él empezaba así, hasta nosotros nos teníamos que huir de él, porque son capaces de cualquier cosa. Por no tomar el medicamento. Por no tomar, pierden el control, se controlan totalmente. Y ahí es donde ellos reaccionan diferente con las personas. Si es necesario, pues, que esté la medicina, porque a mí sí me urge, pues, porque la verdad que ese medicamento es muy caro. Y uno que no tiene recursos, no tiene cómo comprarlo, sí hace falta la atención aquí en el hospital. ¿Puede esperar usted por ese medicamento? No. Yo no puedo esperar, fíjese, tengo que buscar un medio cómo conseguirlo para que él se tranquilice, porque él me entra en... Y buscar dinero, ver dónde, porque no sé, yo no sé si ese medicamento es caro. Como aquí me lo han dado, fíjese, me dieron para 3 meses, pero ya se me terminó. Ya se cumplió la fecha que tenía que él consumir ese medicamento. A esta situación se suma que, según ha señalado el Sindicato Nacional de Trabajadores de este centro asistencial, es precisamente la falta de especialistas para atender a los más de 300 pacientes que se encuentran internados en este lugar, y que incluso aseguran que la falta de comunicación que se extiende a aquellas personas que se encuentran en el interior del país es escasa. Y es por ello que muchos, incluso de las declaraciones que nosotros ahora acabamos de escuchar, vienen de departamentos como Quetzaltenango, Petén, Jutiapa, Jalapa e incluso El Progreso. Y gastan no solo recursos, sino también vienen esperanzados con tal de obtener estos vitales medicamentos. Escuchemos.
cómo hacerle entrega a los pacientes de sus medicamentos, pero todo eso tiene una coordinación y un costo, porque podría decirle a alguien, mire, le vamos a enviar como va a ser el seguro, que les envíe una cajita, pero el envío y todo eso tiene un costo, pero podría ser una salida. Sin embargo, este es el único hospital que les regala a los pacientes su medicamento. No hay otro hospital en Guatemala. Y sí, también sentimos que no se atiendan a los pacientes, vienen de lejos y todo eso, pero también debería de ser la oficina de comunicación de este hospital o del ministerio que tendría que trasladar alguna información para que los pacientes estén informados. Hay otro problema, que no en todo, en todo el territorio nacional venden medicamentos psiquiátricos. Son especiales esos medicamentos, ¿verdad? Y también el costo es elevado. Intentamos obtener la postura del director del Hospital de Salud Mental, Federico Mora, sin embargo señaló que es el Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud quien debe brindar la misma. Acá los señalamientos se cruzan, pues de este otro lugar nos envían con el director. Este es parte del panorama que se vive en este hospital y donde son cientos de personas las que en este momento corren el riesgo de que su salud mental empeore ante la falta de medicamentos y al no obtener una respuesta concreta de las autoridades de este centro asistencial. Con esta información y con imágenes de Byron García, retorno a los estudios centrales, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias por tu importante reporte. Hablamos ahora de información departamental, porque los representantes de las alcaldías indígenas de la región Ixchil repudiaron la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval de la FESI del Ministerio Público, exigieron a la renuncia de la fiscal general del MP y pidieron a la comunidad internacional acompañar ese caso que vulnera la justicia del país. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos amplía la información. Rocío, buenas tardes. Y las reacciones ante la destitución de el señor Sandoval de la Fiscalía de la FESI del Ministerio Público, pues no dejan de darse en Quiché. Ahora las autoridades indígenas de la región Ixchil dieron a conocer su repudio a esta acción e indicaron pues dar su solidaridad al ex fiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval. También exigieron la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público y de otra forma responsabilizaron también al presidente Alejandro Yamatei de la crisis que se está dando en el sector de justicia. Explicaron que se está dando la oportunidad a las personas o a las organizaciones delictivas del país y no apoyando al pueblo en relación a la justicia. Nos sumamos a los pronunciamientos, manifestaciones, rechazo, indignación, repudio de las organizaciones sociales, de derechos humanos, organizaciones y autoridades indígenas que se han pronunciado con relación al abominable acto cometido por la señora María Consuelo Porras, destituyendo al fiscal de la FESI, licenciado Juan Francisco Sandoval. Las autoridades ixchiles no descartaron el tema de poder movilizarse y empezar a realizar medidas de hecho para expresar su repudio a lo que consideran ellos un asalto a la justicia en el país. Este es el informe que tenemos hasta el momento, reportó para Noticiero Guatevisión, Héctor Cordero. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado en cualquier lugar, en cualquier momento. CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Agradecemos a todos los televidentes que nos han hecho llegar sus mensajes, videos, imágenes y denuncias a nuestro WhatsApp de Guatereporta 4003-3859. Otto Estrada se reportó de Quetzaltenango y nos compartió una fotografía que muestra la Catedral del Espíritu Santo en la ciudad de Xela. Nuestro televidente nos escribió que es fotógrafo y que le gusta documentar los detalles arquitectónicos de nuestro país.
Es momento de presentarles el reporte de Cándido Núñez, quien nos envió información sobre una forma de transporte muy particular que se ha convertido en algo común en muchos rincones de Guatemala. Se trata de un motorista que es acompañado por una mujer y dos niños. Nuestro televidente considera que esta familia corre peligro en la carretera, no solo por un choque, así como por el riesgo de protagonizar una caída casual, tomando en cuenta que ninguno de los tripulantes utiliza protección. De 30 días se produjo después de que Canadá anunció el lunes que comenzará a permitir la entrada al país de visitantes estadounidenses completamente vacunados el 9 de agosto para viajes presenciales. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS. Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Y un minuto pasan de la una de la tarde. Vamos a una nueva pausa, pero al volver, funerarias en Escuintla podrían ser sancionadas por no seguir las medidas de bioseguridad en entierros de personas fallecidas por COVID-19. No se pierda los detalles. De vuelta en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión, una vez más con información de tránsito. Vemos las cámaras ubicadas en Periférico y Calzada Aguilar Batres, bastante libre el paso por esta área. Si usted debe pues moverse por aquí, puede hacerlo sin ningún problema, siempre respetando los límites de velocidad. Y si quiere conocer más información de tránsito, lo invitamos a estar siempre atento de nuestras redes sociales y las de las autoridades de tránsito. Hace aproximadamente 2 meses, la empresa Látex Centroamericana puso en marcha una planta recicladora de llantas que es capaz de triturar 10 toneladas por hora. La idea es poder reciclarlas, creando nuevos productos que ya exportan a Centroamérica, Estados Unidos y Sudamérica. Paula Osaeta nos cuenta un poco más. Adelante. Hola Rocío, buenas tardes. En esta ocasión me he trasladado a Greentech 3R, una planta recicladora de llantas que las tritura para darles una nueva vida. ¿Quieren conocer de qué se trata y cómo se hace? A continuación les explicamos. El proceso básicamente es una reducción de partícula. Pasamos por 4 máquinas, las tres primeras de trituración y la última de pulverización. Eso nos permite durante el proceso ir reduciendo la partícula, como ya lo dije, y separando todos los elementos que componen una llanta, que son principalmente el caucho, el metal y la fibra. Y durante todo el proceso de trituración obtenemos diferentes tamaños de granos que a su vez tienen diferentes aplicaciones en diferentes mercados. Como por ejemplo, uno de los primeros es combustible alternativo, los hornos de las cementeras lo consumen. Granos más pequeños, libres de acero, se utilizan para canchas sintéticas de fútbol. Se utiliza también algunos granos ya más pulverizados para asfaltos modificados. No en el mercado guatemalteco por ahora, pero sí en mercados internacionales ya lo usan. Y la parte principal de todo este emprendimiento, de todo esto que hemos montado, es que queremos hacer productos con estos diferentes granos que obtenemos. Hemos ya encontrado la colaboración de muchos industriales, de muchos empresarios y de muchas personas que comienzan a comprender la importancia de que el producto de desecho sea bien procesado y bien dispuesto finalmente. Claro, aquí pueden traer lo que quieran, las llantas que quieran, nosotros tenemos la capacidad de procesarlas, prácticamente todas, solo las mineras no logramos hacerlo por ahora, porque son obviamente de un gran tamaño, pero ese es el reto más importante de este emprendimiento, y es lograr capturar todas las llantas de desecho que se generan en el país. Entre los productos que se pueden crear están los pisos, las pesas, los topes de parqueo y elementos de decoración. Con esto, Rocío, yo regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Paula. Muchísimas gracias por contarnos un poco más acerca de esta iniciativa y emprendimiento. Continuamos ahora con las noticias. Funerarias de Escuintla estarían siendo sancionadas de no seguir con los protocolos de bioseguridad al tratar personas fallecidas por coronavirus. Carlos Paredes dio cobertura a una reunión sostenida este día y nos traslada los pormenores de la misma. Adelante.
Muy buena tarde, Rocío. Buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Pues bien, en la última actualización que ha realizado el Ministerio de Salud en relación al semáforo COVID, coloca al departamento de Escuintla con sus 14 municipios en rojo. Resaltar que son más de 1,235 casos los que se han anunciado pues en esta nueva actualización. Resaltar el hecho que los municipios con mayores casos es Escuintla, Tiquizate, La Gomera y Santa Lucía, Cozumalguapa. De esta cuenta, autoridades del área de salud de Escuintla han convocado una reunión de suma urgencia a entidades de la municipalidad de Escuintla, así como también a representantes de diferentes funerarias de esta localidad. Parte de la misma población hay denuncias con respecto a que se están velando los cadáveres positivos de COVID. Se indicó aquí, los protocolos dicen que no se deben de velar las personas. Las personas que fallecen deben de ser enterradas a las 6 horas, pero también nos estamos dando cuenta que también hay muchas situaciones que están impidiendo, ¿verdad?, el que se pueda hacer de esa manera. Resaltar el hecho que tanto la municipalidad como el área de salud estarán tomando acciones para aquellas funerarias que no acaten estas disposiciones. El caso del área de salud, que estaría poniendo en cuarentena aquellas personas que asistan a un velatorio donde la persona haya fallecido por COVID-19. Llegar a Ceres, se va a poner en cuarentena a la funeraria, se va a llegar a poner en cuarentena también a la familia, ¿verdad? Porque se está exponiendo y nosotros sabemos que cuando damos el pésame, nos acercamos y ahí en realidad no se guarda distanciamiento, ¿verdad? En tanto, la comuna resalta que también van a tomar acciones en el cementerio general, impidiendo que aglomeraciones de personas ingresen a este camposanto. Nosotros cerramos el mes pasado con 17 personas que se les atendió en el cementerio general y lamentablemente al día de ayer ya llevamos 16 casos. Esto quiere decir que se ha venido incrementando el número de fallecidos y se hizo una recomendación a las funerarias para que cumplan el protocolo, así como también al personal que labora en el cementerio general de cumplir el protocolo correspondiente. Y se resalta más de 1,235 casos en esta nueva autorización que realiza el Ministerio de Salud. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Carlos, que tengas un excelente inicio de semana. Vemos ahora qué sucede en el mundo, porque Estados Unidos continuará sus ataques aéreos en apoyo de las fuerzas afganas si los talibanes persisten con la ofensiva que llevan a cabo desde principios de mayo. Así lo advirtió este pasado domingo en Kabul el jefe de operaciones militares estadounidenses en Afganistán. Desde principios de mayo, la violencia ha incrementado en varias provincias después de que los insurgentes lanzaran una gran ofensiva, pocos días después de que las fuerzas extranjeras lideradas por Estados Unidos iniciaran su retirada definitiva del país. Hasta el momento, unas 22,000 familias han huido a causa del combate. Varios enfrentamientos sacudieron este lunes de las inmediaciones del Parlamento tunecino, un día después de que el presidente Kais Saied suspendiera la actividad parlamentaria y destituyera al primer ministro, sumiendo a la joven democracia en una crisis política. Las medidas fueron anunciadas en un contexto de fuerte descontento popular por la gestión de la crisis social y sanitaria por parte del gobierno, en medio de la ola de contagios de COVID-19 que sacude al país desde principios de julio. Lunes 26 de julio ponemos punto y final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y ha sido un gusto poder acompañarle. Lo dejo con estas imágenes. Los patinadores japoneses se sienten inspirados para mejorar su técnica de ollie después del debut olímpico de oro de su compatriota Yuto Horigome. El hecho de que un japonés haya ganado el oro es genial. Espero que signifique más parques de patinaje, dice Yuma Nagase, de 19 años, quien practica afuera de un parque cerrado debido al estado de emergencia inducido por la pandemia. Que tenga usted un excelente inicio de semana y lo invitamos a permanecer siempre en sintonía de nuestra programación.